Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a este maravilloso programa de Tiempo de Salud, donde realmente estamos dando muchísima información para que ustedes tengan un conocimiento más amplio de lo que es la medicina global, integrativa, ¿sí? Donde ahí hay varias medicinas, ¿sí? Está la medicina convencional, la tradicional, y pues están todas las otras que se llaman alternativas, porque en realidad es una alternativa a las otras. Cuando las otras no encuentran la solución, pues hay otras sí que pueden. Por eso que tenemos que tener un amplio conocimiento realmente de lo que es la medicina integrativa global, ¿sí? Habíamos hablado muchas veces ya sobre la salud mental, emocional y espiritual, ¿sí? Y hay una cosa muy importante que muchísima gente está padeciendo. Y estoy hablando hoy de la ansiedad. ¿Cuánta gente tiene ahora ansiedad? Después de todo lo ocurrido, todo lo que pasó, que eso realmente son traumatismos, son choques emocionales, ¿no? Cuando estamos recibiendo tal información y que nos sacude, pues hay mucha gente que lo puede realmente digerir de una manera y otras que no. Y entonces el cuerpo humano, la mente, pues empieza a traducir todas esas emociones que no expresas bajo forma de ansiedad. Ay, yo me siento ansioso. Ay, tengo ansiedad desde que... Y así, y así. Bueno, hoy tenemos que entender el por qué esa ansiedad se ha realmente introducido dentro de su mente y que le está haciendo funcionar de una manera que es incómoda. Por eso que hoy vamos a entender varios aspectos de por qué y cómo vamos a controlarla, esa ansiedad. Y a lo último le voy a dar un ejercicio espectacular para que justamente ustedes se puedan sentir más cómodos, ¿sí? Y que puedan tener realmente una paz dentro de ustedes. Vamos a ver una primera imagen, la de siempre, que a mí me gusta siempre mostrarla porque es importante que visualmente ya lo tengan integrado con los ojos de cómo vamos a gestionar la ansiedad, ¿sí? Ahí la tienen. Visualicen bien porque hoy vamos a dar realmente una herramienta espectacular para eso. Y la segunda imagen, la de mi querido amigo Sigmund Freud, donde dice que las emociones que no expresas, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Las emociones que no expresas nunca mueren. Se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Ya lo hemos explicado muchísimas veces, ¿vale? Cuando las emociones no se expresan, no se viven, no se experimentan, se quedan dentro. Y eso es lo que va a realmente producir una incomodidad y desequilibrio de todo tipo, ¿sí? Entonces, vamos a la próxima imagen, porque ahora sí empezamos. Empezamos porque tenemos que ver las comprobaciones de hoy. Digamos que llega un momento en la vida en que nos damos cuenta, como siempre digo, ¿no?, de ese abismo existente entre nuestras aspiraciones profundas y lo que vivimos cotidianamente. Vemos que ahí hay un agujero enorme, ¿sí? Y esos son eventos vividos, experimentados de forma a veces dolorosa y que hemos rechazado dentro de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros es prisionero de ese marco de creencias, ¿sí?, de educación, de cultura a veces, que nos induce a tener un comportamiento inhibitorio o reactivo, ¿no? Ya eso lo vamos a hablar.
Y es lo que yo llamo realmente las memorias por hipnosis educativas o sociales. Entonces nos sentimos realmente cogidos en esa trampa de la rutina, de los hábitos de todos los días, de una actividad cotidiana, estresante muchas veces. Y además uno no se conforma de manera artificial, ¿no? Con falta de coherencia, de autenticidad. Y esto es debido al hecho que nos protegemos de ciertas facetas de la vida que nos perturban profundamente. Entonces, tenemos ese comportamiento inhibitorio o reactivo para hacer frente a determinados eventos. Como consecuencia del no dicho o el no hecho, ¿sí? Que no nos permiten expresar hacia los demás esta dimensión del corazón que sentimos detrás de estas protecciones que realmente tenemos. Y eso nos lleva a no saber cómo hablarnos, no saber cómo tocarnos, no saber cómo ser espontáneos. Y entonces ahí empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Quién somos realmente? ¿Por qué la vida nos confronta en determinadas situaciones? ¿Y por qué sufrimos? ¿Sí? Entonces, nos hacemos preguntas existenciales que son indispensables para un real despertar de conciencia y que queremos encontrar respuesta, ¿sí? Con la condición de liberarnos de esas memorias alienantes, de esos contenciosos emocionales que vamos a ver hoy, ¿sí? De los que somos portadores. Entonces, no podemos volvernos adultos sin tomar conciencia y empezar a liberarnos de nuestros caparazones, los cuales nos impiden ser en la libertad de la acción o del pensamiento. ¿Sí? ¿Podemos volver? Por favor. Entonces, es importante entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que nos está haciendo reaccionar? Y que estamos realmente manteniendo un comportamiento, entre comillas, digamos, artificial. Porque ya no somos nosotros mismos. Nos queremos adaptar y al principio queremos ser bonito, bien, sí, mucha educación, mucho respeto. Pero al final dentro de nosotros estamos que queremos explotar, ¿sí? Ahora bien, ¿quién decide estar o no estar en esa condición, ¿no? De ansiedad? Es porque esa ansiedad viene automáticamente, inconscientemente, ¿vale? Porque dentro de nosotros hemos rechazado muchísimas cosas y ahora el cuerpo está expresando físicamente lo que no expresa verbalmente. Y la felicidad. Como decía Eduardo Punset, podemos mostrar esta imagen que realmente, bueno, él falleció, pero escribió muchísimos libros. Y en uno de esos libros, me encantó esta frase, está escrito que la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. ¿Sí? Entonces, él habla justamente de esto. Podemos volver. De la escuela de la vida. Sí. Cuando llegamos a este mundo, entramos directamente en la escuela. Sí, desde bebé ya entramos dentro de la escuela de la vida. Y todos los días tenemos una lección que aprender. Sí, hasta el último suspiro, hasta el último latido de su corazón, van a seguir aprendiendo cosas de la vida. Por eso que tenemos que estar abierto y que estas lecciones de la vida, sí, a veces son dolorosas, a veces duele. Como dije el otro día, hay dos tipos de dolor, ¿no? El que duele de verdad y el que te hace evolucionar espiritualmente. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? ¿Qué tengo yo que entender? Veamos la próxima imagen.
¿Qué tengo yo que entender? Miren, cuando llegamos a la vida, ¿sí? La base de la pirámide a la izquierda, donde está escrito el yo, ¿eh? Vamos a tener primero un camino horizontal. Ahí realmente nos vamos a desarrollar, lo que yo llamo el ego. El ego es fundamental desarrollarlo, pero después tenemos que controlarlo y dejarlo de lado para evolucionar de otra manera. Pero en este camino horizontal es fundamental que el ego se desarrolle. Aquí tenemos la infancia, la adolescencia, ya entramos a la edad adulta, hemos estudiado, entramos a la universidad, tenemos una carrera, tenemos un trabajo, después encontramos pareja, nos casamos, tenemos hijos, compramos casa, tenemos el perro, tenemos el coche. Y entonces llega un momento que al final, a la derecha, la base de la pirámide se para. El camino horizontal ya está terminado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llega la que se llama comúnmente la crisis de los 40 o la crisis de los 50, ¿no? Depende cada uno cómo haya desarrollado esta parte, este camino horizontal. Dice, ya no sé más, ya no hay más nada que me hace feliz y ya no sé más qué hacer de la vida, mi vida no tiene sentido, estoy un poco perdido. Claro, hemos llegado al aprendizaje del ego total que hemos desarrollado, pero que ya eso no nos alimenta más. Entonces, ahí a donde desde el yo nos vamos a dirigir hacia arriba, hacia el ser. Vamos a pasar de la base de la pirámide y nos vamos a dirigir hacia lo sagrado, hacia lo transpersonal. Ese es el camino de la vida, de la vida emocional y espiritual. Entonces vamos a pasar del desarrollo horizontal a un desarrollo vertical y vamos a entrar dentro de la pirámide. Y ahí tenemos, como pueden ver, tres pisos ahí, ¿no? Tenemos el primer piso que es la parte mental, cerebral, ¿sí? A donde realmente trabajamos el físico, ¿eh? Y después tenemos en el piso siguiente el psique, las emociones, donde ya tenemos una idea más del alma, ¿sí? Estamos evolucionando de lo físico hacia el alma, para pasar a la cima de la pirámide, que es el transpersonal, donde ya estamos hablando de puramente espiritualidad. Y como pueden ver, aquí tenemos dos fronteras, ¿sí? Bueno, ya cuando pasamos dentro del mental y del cerebral y que empezamos a elevarnos, pues vamos a tener una visión más ancha, ¿no? Más larga de la vida, de lo que hemos vivido. Y cuanto más vamos más hacia arriba, digo, entendemos mejor, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entonces ya estamos en la comprensión. Veamos las dos fronteras de qué se trata con la próxima imagen para que vea qué es lo que impide de pasar de lo cerebral a lo emocional. Pues la primera frontera es aquí donde vamos a tener que trabajar sobre la soberbia, sobre el orgullo, ese falso pudor. Y aquí ya le estamos dando un control al ego, ¿sí? Es importante. Y cuando ya estamos en el psique, en el emocional, ahí ya empezamos a entender muchísimas cosas porque ya hemos trabajado sobre la soberbia, el orgullo, el falso pudor, ya hemos dejado de lado todo eso. Sin embargo, seguimos teniendo cositas, porque para pasar al transpersonal, hacia arriba, hacia realmente lo sagrado, hay una segunda frontera. Y la segunda frontera, esta sí. Estamos hablando de la acritud, la gente que nunca está contenta. El rencor, ¿sí? La gente que no quiere perdonar, siempre rencorosa. El odio, cuando odiamos, ya no estamos más realmente trabajando con lindas emociones. La venganza, ¿sí? La no aceptación, el no perdón, la no pacificación.
¿Sí? Es fundamental trabajar todos estos temas. Podemos volver. Entonces, aquí tenemos muchísimas herramientas, la psicología, la hipnosis, la terapia sistémica breve, ¿sí? Tenemos varias técnicas que podemos realmente aplicar en nuestra vida diaria para trabajar sobre todos esos temas, para que nos permitan evolucionar espiritualmente, ¿sí? Entonces, saneando estas dos fronteras, ya nuestro comportamiento va a estar muchísimo más libre. Muchísimo más libre. Veamos las emociones. Ahora con la próxima imagen, realmente tenemos 5 emociones principales. Tenemos la rabia, la alegría, la preocupación, la tristeza y el miedo. Cada una de estas emociones, ¿sí?, realmente están relacionados con órganos. Y esto ya lo he repetido varias veces, cuando no controlamos la emoción, que esta emoción se vuelve en exceso y que no la experimentamos correctamente, pues eso me va a afectar el órgano en cuestión. La rabia, la ira me va a afectar el hígado, el exceso de alegría el corazón, la preocupación, todo lo que es estómago, vaso, páncreas. La tristeza me va a afectar el pulmón, el colon, la piel. El miedo me va a afectar el riñón. Por eso que es fundamental, cuando tengamos este tipo de emoción, de poder vivirlas, experimentarlas, ¿sí?, y no comérselas, como mucha gente hace, y que después empiezan a tener psoriasis de aquí, dermatitis de allá, me duele aquí, me duele allá, pero no se están dando cuenta que están somatizando realmente la emoción, y eso nos va a dar realmente un problema gordo. Bien, veamos la próxima imagen, porque este es el circuito iniciático, para que ustedes entiendan el por qué a veces podemos tener también esa ansiedad. Cuando llega un evento, ¿vale?, una enfermedad, un fallecimiento, un divorcio, o un casamiento, o una mudanza, un evento importante de la vida, ¿sí? Aquí tenemos en la mitad de la imagen esa línea verde, que es la línea de la salud. Bien, ese evento, si yo lo acepto, voy a tener un acceso hacia otro plan de conciencia, voy a tener una libertad de conciencia, ¿sí?, una apertura de conciencia. Y ahí voy a poder entender realmente el por qué me está llegando esta información, ¿sí?, que puede ser que me moleste, pero que estoy entendiendo. Entonces, al entender, ya tengo una apertura de conciencia. Ahora, si rechazo el evento, y que al rechazar el evento voy a tener una emoción particular, por ejemplo, de rabia, interiorizada o exteriorizada en exceso, pues eso me va a dar algún problema o algún contencioso emocional, ¿sí? Entonces, cuando llega ese evento, uno va a querer negociar, ¿sí?, inconscientemente. Está la negociación. Pues podemos también ir al médico, es una manera de negociar los síntomas. O hablamos con el jefe, con la pareja. Y si ahí no encontramos ninguna negociación, pues caemos en lo que se llama comúnmente en depresión. Cuando no hay más negociación, entonces ya ahí tenemos una pérdida de libertad y tenemos el contencioso emocional. Y ahí sí, podemos manifestar eso con ansiedad. ¿Van entendiendo, sí? Ya mejor. Bueno, entonces, la próxima imagen vamos a ver aquí. La olla que yo llamo emocional. He hecho un lindo dibujito para que ustedes lo entiendan. Esta olla emocional, ¿sí?, están realmente las memorias. Es una reserva de memorias, ¿sí? Y aquí tenemos realmente las memorias, digamos, emocionales no pacificadas.
son todos estos contenciosos emocionales, ¿sí? Como no hemos negociado, pues aquí tenemos dentro de esta cacerola realmente toda esa reserva de contenciosos emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Mire, tenemos varias válvulas. Esto es como una cacerola a presión, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha presión, si no habría ninguna válvula, pues la olla explotaría. Y nosotros igual, ¿sí? Por eso que tenemos varias válvulas, las que nos permiten sacar ese exceso, un poquito de presión que está dentro de la olla. ¿Y cuáles son esas válvulas? Veamos aquí la imagen siguiente. Aquí tenemos las válvulas que son particulares. La válvula número uno es cuando vamos a tomar antibióticos, un calmante, un antiinflamatorio para sentirme mejor, ¿sí? Es la válvula primera, la más fácil, la que vamos realmente a acudir en primer lugar. La segunda válvula es la válvula pulsional, ¿sí? Y es ahí a donde realmente nos despachamos, ¿sí? con la pareja, con los hijos, estamos ahí, entonces nos sacamos esa presión muy fuerte que tenemos dentro y el primero que se encuentra por delante pues se lleva todo. Después la válvula número 3 de sublimación. Pues la sublimación es cuando la gente, por ejemplo, se despacha bailando, o escuchando música, o cantando, o fumando, o drogándose, ¿sí? Esa es muy sublimática, esa válvula. Y la válvula número 4, la terapéutica, ¿sí? Es realmente la que muchas veces la gente acuda a lo que es la meditación y sobre todo las religiones, ¿sí? Entonces nos ponemos bajo la religión católica u otra que rezando se nos va a salvar la vida, ¿vale? Esa es la válvula terapéutica de las creencias y de las culturas. Pero bueno, sabemos todo esto. Solamente que si hay fuego debajo de la olla a presión, tenemos un grifo que podemos cerrar ese fuego para que no haya más presión. Y eso se llama el grifo de la pacificación. Y para llegar a la pacificación, tenemos que ver la imagen siguiente, que es la espiral realmente de la liberación. Entonces, para poder realmente llegar a eso, primero, en el centro de esta espiral, donde tenemos ese contencioso emocional, ese orgullo, entonces tenemos que reconocer. La primera etapa es reconocer lo que nos está pasando, ¿sí? La segunda etapa es la aceptación de lo que he reconocido, ¿vale? Aceptamos. Primero reconozco, segundo acepto, ¿sí? Y el tercer lugar es realmente vivir un poquito lo que hemos reconocido, ¿sí? Como un espejo, ir más allá del espejo para poder llegar a perdonar. Y cuando perdonamos, ahí estamos pacificando. Y cuando hemos pacificado, ahí sí nos liberamos. ¿Podemos volver, por favor? Entonces, cuando he pasado con todas esas etapas, entonces ya sí nos estamos liberando. Es fundamental. Todas estas herramientas nos van a servir realmente a entender por qué tenemos esa ansiedad. Y ya cuando la entendemos, ya casi el tratamiento está hecho, ¿sí? Es muy, 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 muy importante. Ahora bien, vamos a terminar con un pequeño ejercicio. Vamos a hacer una breve pausa, breve, breve pausa, y vamos con el ejercicio que realmente los va a ayudar a sentirse mejor. Bien, vamos directamente al ejercicio, ¿sí? Muy bien. Quiero
que se compren una pequeña libretita, los que realmente sufren de ansiedad. Una libretita, ¿sí? De color naranja, porque la naranja es la felicidad, ¿sí? Bien. ¿Cuándo llega el momento de la ansiedad? Atención. Cuando llega el momento de la ansiedad, ustedes se paran. Agarren la pequeña agenda y van a escribir el día, la hora, el lugar donde están y el tipo de emoción que están sintiendo. Bueno, por ejemplo, aquí sería la ansiedad, ¿vale? Entonces, ustedes van a valorar esta ansiedad de 0 a 10. Por ejemplo, vamos a poner, estoy ansioso, pero estoy a 7. ¿Sí? Ustedes pongan 7. El doctor Donato le dice de aumentar esa ansiedad de 2 puntos. O sea, quiero que aumenten esa ansiedad hasta 9 durante 10 minutos. Escriban bien, ¿vale? Y después ya se paran. Y observen qué pasa. No le voy a explicar, por supuesto. Entonces, cuando llega la emoción, nos paramos. Agarramos la pequeña agenda de color naranja y escribo. Ay, me está llegando la ansiedad, me paro. Bueno, estoy en la... Hoy somos miércoles, la hora son las 11 casi y media. Estoy en la cocina y tengo ansiedad y me siento ansioso y... De 0 a 10 estoy a 7 y bueno, Donato dice aumentar de 2 puntos. O sea que quiero que se sientan más ansiosos de 2 puntos durante 10 minutos. Y después ya se paran. Y observen. Y escriban las observaciones. Y después ya lo podemos comentar. ¿Sí? Por eso que le voy a dejar mi número de teléfono. Que me pueden llamar al 849-354-7189 o escribirme a metodomanielo@gmail.com y podemos comentar, ¿sí?, esos comentarios y cómo realmente ha vivido la experiencia aumentando de 2 puntos esa ansiedad. ¿Sí? No le cuento más porque ustedes tienen que descubrir qué es lo que va a pasar con este ejercicio. Así que bueno, muchísima información hoy, importantísima. Les deseo un feliz día y nos vemos mañana en un próximo programa de Tiempo de Salud.